poco el régimen. Y en la segunda parte del programa, otro periodista nicaragüense, harto de estar harto, Luis Galiano, estará hablando con nosotros. Hasta que el gobierno orteguista sacó del aire al canal 100% Noticias, Galiano era allí el director, productor y conductor del programa informativo Café con Voz, uno de los más populares en Nicaragua. La verdad es que después de todo Alejandro Sanz tenía razón. La expresión no tiene un problema de libertad. Es la falta de libertad el problema. Ese es el problema, la falta de libertad. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Mi primer invitado a los 17 años se enfrentó al huracán Mitch en 1998 con una cámara de televisión en mano. Ya tenía claro que su vida era contar la vida. Comenzó un canal de Estelí, un canal pequeño, y luego llegó a Managua. Durante 14 años trabajó en los servicios informativos de Canal 2, hasta que el canal cambió de dueño y los servicios informativos fueron reconvertidos o reducidos a servicios de adoración gubernamental. Cuando su país empezaba a desangrarse, cuando arrancaron las violentísimas manifestaciones antigobierno de abril de 2018, mi primer invitado renunció. Luego más de una docena de periodistas y presentadores de medios oficialistas también renunciarían. Arnulfo Peralta, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Camilo. Es un placer tenerte. Encantado, de verdad. Al contrario. Oye, es casi un milagro que podamos hablar sin sobresalto alguno porque Daniel Ortega, su majestad Daniel Ortega, quiere tu cabeza. Mi pregunta es, ¿la orden de captura en tu contra, en términos estrictamente legales, ¿en qué se basa? No hay orden de captura en mi contra. ¿No hay orden de captura? No, en mi contra no hay ninguna orden de captura. ¿De qué te acusan entonces? Arnulfo Peralta le puso fin a una carrera periodística en medio de comunicación nacional el 19 de abril del 2018. O sea, pocas horas después que estallaran las protestas. De hecho, yo te puedo decir que 3 horas después de que estallara la crisis en Nicaragua. Mucho antes de que ocurriesen tantos muertos, tanta tragedia, que ni siquiera nos podíamos nosotros imaginar, Camilo, lo que se nos venía encima. ¿Pero qué lleva a un presentador joven, exitoso, un presentador estrella, a decir, llego hasta aquí y me voy y dejo la televisión? ¿Qué llega? ¿Qué pasó en tu vida? La frase de tu Twitter está bien explicada por sí sola. Lo de harto de estar harto. Harto de estar harto. Así de fácil. O sea, no es fácil cuando venís de una escuela como Canal 2, que fue en Nicaragua la meca del periodismo televisivo nacional, donde se han formado los mejores periodistas de Nicaragua, hoy por hoy. Era la meca, donde vos decís como joven estudiante de primaria o de secundaria, si tenés el instinto de ser periodista, quiero estar en Canal 2. Yo quiero estar en Canal 2, voy a llegar a Canal 2 como de lugar el que sueña con esa carrera periodística. O sea, ese fue mi formación, mi escuela. Mi primer jefe en Canal 2 y quien a mí me busca para que yo sea corresponsal en Estelí, Nicaragua, es Carlos Fernando Chamorro, un ícono del periodismo nacional, hijo de nuestro gran héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por una tiranía un 10 de enero de 1978. O sea, esa es la escuela y ese es el tipo de periodistas, con ese tipo de maestros que formaban profesionales en el Canal 2 que yo me formé. Entonces, cuando tú decides irte, que te, y yo decido que, irme, que tú sentías tristeza, es que rabieta. Viene con una serie de sucesos. Viene con una serie de sucesos que uno viene pensando y uno viene observando. La crisis de abril no nace un 18 de abril. La crisis de abril es una enorme olla de presión, Camilo, que explotó un 18 de abril. O sea, una olla de presión que se vino alimentando con prácticamente el secuestro de las instituciones del Estado. O sea, un poder electoral totalmente viciado al servicio de la familia en el gobierno. Tenés una Contraloría General de la República que no investiga absolutamente nada y que están viviendo de nuestros impuestos, simplemente les pagamos de balde, como decimos en el buen nicaragüense. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que lo que menos imparte es justicia. Hoy por hoy han demostrado que están impartiendo
injusticia. Y he ahí el detalle de que termina harto de estar harto. Y explota el 18 de abril la crisis, Camilo. Déjame preguntarte algo personal. La gente que estamos en televisión y que sentimos vocación y cariño por esto, cada vez que por alguna razón nos apagan las luces, ya sea por censura, o nos echan a un lado porque le hemos caído mal a algún ejecutivo, o porque no tenemos ratings, niveles de audiencia aceptables, uno lo sufre muchísimo, 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 muchísimo. Cuando uno decide escoger el camino más difícil y empezar de cero, como escribiste tú en tu cuenta de Facebook tras la renuncia, tiene que ser muy desgarrador. Esa noche anterior que no dormiste, tiene que haber sido muy desgarrador, porque tu familia se queda además sin tu sueldo. Te la cuento y aterrizo la pregunta. El propio 18 de abril, cuando estalla la crisis en Nicaragua, las escenas que yo vi en el canal censurado 100% Noticias, cerrado injustamente por lo que ya oficialmente, por sus acciones, se ha oficializado como una dictadura. Las escenas que yo vi de camarógrafos agredidos, periodistas golpeados salvajemente, les robaron sus equipos. Aparte de robarles sus equipos, los denigran. Yo me he declarado desde siempre, toda mi vida, y eso cualquiera lo puede verificar en mis cuentas, como un defensor de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Y yo, esa escena me golpeó. Y me golpeó al extremo que yo inmediatamente agarré mi teléfono y yo redacté mi carta de renuncia a las 8:35 minutos de la noche de un 18 de abril. La oficialicé a las 9 de la mañana del jueves 19 de abril, el propio día de que mi hija cumplía años. Y yo estaba ese día libre porque iba a celebrar el cumpleaños de mi hija. Jamás se me va a olvidar esa fecha, el cumpleaños de mi hija, el 19 de abril. ¿Te sentiste libre cuando hiciste eso? No solo me sentí libre, me sentí vivo. Me sentí vivo porque, déjame decirte que el venir hoy a este estudio, Camilo, se me viene la escena de Jean-Claude Van Damme en escena Soldado Universal. Tenía que meterse al hielo para recargar energías. Aquí el aire acondicionado y el calor de las luces, siento que me recargan energías y me dicen, estás vivo, estás aquí. ¿Extrañas la tele ahora? ¿Estás aquí? ¿Sigues extrañando la tele? Estoy vivo, no, por supuesto. Son 8 meses de estar fuera de la televisión. Ocho meses de estar haciendo lo que a mí más me gusta. Dime una cosa. ¿Cuántas veces tuviste que morderte la lengua y callarte o disimular? ¿Alguna vez recuerdas en especial algún texto que hayas tenido que leer en contra de tu voluntad en cámara? Porque a todos los que hemos trabajado en países autoritarios, en mayor o en menor escala, ¿nos ha pasado alguna vez que nos han dado un texto y decir, lea eso, compañero, lea eso, camarada? Qué buena pregunta, fíjate, porque yo me declaré desde hace mucho tiempo como el rebelde. El rebelde estando en un lugar donde no tenía que ser rebelde, tenía que ser sumiso. Y siempre fui rebelde en ese sentido. Cuanto texto no me pareció, cuanto texto cambié. Así te lo puedo describir. ¿Los actuales dueños de Canal 2 quiénes son? Te digo algo. Los actuales dueños de Canal 2 ya oficialmente es el gobierno. Primero se adquirió TV Noticias, que era el medio de comunicación para el cual yo laboraba, pues el espacio informativo, y después ahora ya hace unos meses se adquirió. O sea, la familia Total. Es prácticamente la dueña de todo el espectro audiovisual. Ya es total. La familia Murillo Ortega. Ya es oficial. El medio de comunicación Canal 2 pertenece ya al gobierno. Y los espacios que se tenían como revistas importantes, Primera Hora, que todo el equipo también renunció a raíz de mi renuncia, y la renuncia de mi colega también, Dino Andino, también desapareció. Y entonces, ¿qué te digo, Camilo? ¿Qué edad tienes tú ahora? Yo tengo 37 años. ¿Empezaste a los 17 en la tele? A los 17 años como camarógrafo de eventos sociales. O sea, a los 37 años tu carrera se ha parado. No. Eventualmente. Eventualmente parada, pero para mí es un renacer en mi profesión periodística, porque es lo que amo y haré lo imposible para yo regresar donde quiero estar y donde he soñado estar. Camilo. Pero no vas a volver a Nicaragua, ¿no? En estos momentos es imposible. Yo tengo que regresar a Nicaragua, Camilo. Yo no soy ni terrorista, yo no soy golpista, yo no soy asesino, yo no soy ladrón, yo no soy corrupto,
Pero eres un vendepatria, te has ido al Imperio del Norte. Lo más que he vendido en mi vida es el carro que devolví. Y que me compraron, por cierto. ¿En el canal? Antes de venirme, no, antes de venirme. ¿A tu no, coche, en mi vehículo particular? Es mi vehículo particular, antes de venirme, para poder pagar mis gastos y estar aquí. Pero el gobierno dice, o sea, que tú eres un vendepatria. No, bueno, no, absoluto. Lo dicen personas sin argumentos. Cuando no tienen argumentos, te atacan, ¿sabes? Déjame decir algo de los argumentos. En @CamiloNica, estamos entre todos conversando el tema. Absténganse los bots y los troles. En #CamiloNica o en signo de número CamiloNica, estamos todos, pero los energúmenos, los troles y los bots, absténganse, que nadie les respeta, ¿vale? Los sandinistas y orteguistas no, ¿eh? Usted puede poner a este hombre a parir y a este servidor también, pero con elegancia, como es el diálogo en democracia. Pero los imbéciles ni participen, que no los vamos a tener en cuenta. Otros colegas hartos de estar hartos también han renunciado a los medios de prensa del gobierno. Una de ellas ha sido Frida Montes, presentadora de Canal 2. Cuando renunció dijo, uno tiene que hacer lo que dicte su corazón. Arnulfo, pregunto, ¿crees tú que Daniel Ortega en su laberinto, en su inconmensurable confusión, cree que puede silenciar a todos los testigos indeseables de su régimen? Creo que alborotó un avispero. Creo que esos testigos indeseables, como se le ha llamado también a los periodistas independientes, pues simplemente ya no estoy en Canal 2, pero estoy sentado en una mesa de presentación de noticias de Camilo en CNN, donde puedo denunciar, donde mi voz es libre y en donde puedo hacerle la invitación al pueblo de Nicaragua de que no están solos. En donde cada periodista exiliado, y sabes, me he tomado la tarea a título personal de hacer una lista de periodistas exiliados. Son hasta el día viernes eran 36 periodistas independientes exiliados. Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia. Me encontré un periodista en Bélgica. Hasta hoy, desde esa publicación de 36 periodistas exiliados, 6 periodistas más se han sumado a la lista al día de hoy. Un nuevo periodista más, Yeltsin Espinosa, de Canal 10. Y entre otros periodistas que me dijeron, por favor no digas mi nombre. Pero ya suman 12 periodistas en Estados Unidos. Hoy se comunicó conmigo, Camilo, un periodista que yo lo hacía desaparecido. Es un periodista jinotegano, de nombre, nosotros le conocemos cariñosamente como Paco Espinosa. Yo lo decía, estaba desaparecido porque no sabíamos absolutamente nada de él. Y me contó cosas horrorosas de cómo él salió por la frontera, entre Honduras. Pudo huir por ahí. Él pudo huir por Honduras y llegar a algún lugar. Y me dijo, no digas dónde, me llegó a algún lugar, pero dice, vi morir gente. Y hoy quizá esa gente está, piensa que su familia está desaparecida, piensa que esa gente está desaparecida y no, están murieron. Muertos, murieron y murieron en la frontera, rafagueados. Entonces, rafagueados. Sí, entonces él ¿por las fuerzas del gobierno de Ortega? Y esa, ahí yo quiero ser, no quiero señalar, pues él cuenta su testimonio y me lo cuenta llorando. Sí, lo que pasa es que te pido, entonces, por favor, te ruego que si no tenemos pruebas contundentes, entonces, no hablemos de y gente no, en no específico. Lo diré, y lo dejo ahí, porque quiero, a él lo entrevisté y me contó un testimonio bastante desgarrador. Déjame decirte, Camilo, que y como te puse en mi comunicación, yo estoy recopilando lo que puedo, de lo que me pueden contar mis colegas, pero me cuentan cosas bastante complejas de lo que está ocurriendo. No te puedo decir con certeza de que nuestro país está sufriendo muchísimo la libertad de expresión. Hemos sentido ese trago amargo de tener que conocer de la detención de Lucía Pineda Guau. Para mí, hoy por hoy, nuestra principal y única mujer heroína periodística nicaragüense. Que está presa. Déjame poner publicidad. Una pregunta rápida. ¿Tienes familia tú en Nicaragua? Sí. ¿Estarán viendo el programa? ¿Tienes miedo de que los puedan acosar por todo esto que estás diciendo? Mi madre me dijo, y déjame decirte que antes de estar aquí, antes de irnos a publicidad, me dijo, porque yo consulto mi consejo de guerra siempre. Claro, claro. Y mi consejo de guerra es mi familia. Y que en una votación cerrada de 3-2, estoy aquí sentado. Si es por Nicaragua,
no te detengas. Vale. 3 minutos de publicidad y a la vuelta, ¿quién dirige la censura en Nicaragua? ¿Los periodistas que siguen apoyando a la dictadura creen realmente en lo que hacen o trabajan por alguna prebenda? En Cuba le daban un carrito ruso, un cochecito ruso. Pues en Nicaragua, ¿qué le dan? Ya volvemos. Los contertulios esta noche son muchísimos, ¿eh? En numeral Camilo Nica, la gente está participando. Alguien que firma Nica en Resistencia dice: llevo años viendo los reportes de Arnulfo Peralta, siempre con preguntas incómodas y a las que no estaban acostumbrados los empleados del gobierno, que no se salen del guión de la dictadura. Un gran profesional y un gran ser humano, Arnulfo. Qué bonito, ¿no? Que se diga algo así. Gracias a los troles y a los bobs que no los han activado todavía, no le han dado la orden. Manténgase ahí al margen, tranquilito. Bueno, para tener la fiesta en paz, quizá, por favor. Quizá con Galeano pueden activarse. Bueno, pero tranquilo, tranquilo. A ver, ¿quién dirige la censura y el acoso a los medios de comunicación en Nicaragua? A ver, esto es una maquinaria en general. O sea, de sobra conocido que quien dirige el gobierno y quien dirige los medios de comunicación se llama Coordinadora del Consejo de Comunicación. No, pero ese es el nombre burocrático, igual que se llama Rosario Murillo. La señora Rosario Murillo. Con nombre y apellido, o sea, no vamos a perdernos, okay, tampoco vamos a tapar eso con un dedo. Otra pregunta, ese noticierito, esa locución, ese monólogo diario que hace la señora de lunes a viernes en los medios oficiales, que a mí siempre lo digo, no por burlarme del país, todo lo contrario, es porque ningún país merece eso. Que una persona haga ese noticierito de la manera en que lo hace, de la manera en que lo escribe, con una ortografía muy especial, con el uso arbitrario de las mayúsculas, mezclando citas bíblicas con citas marxistas, pero además con un aliento tan patriarcal, provinciano, comarcal, paternalista. ¿Quién cree en Nicaragua lo que dice esa señora todos los días? Ella. ¿De verdad? Si no, no lo escribiera. O sea, te pido por favor que deje la pasión a un lado. Alguien tiene que creer en el proyecto orteguista, por Dios santo, que yo veo las manifestaciones ahí. Lo que pasa, Camilo, que hoy por hoy se ha tratado de desvirtuar la realidad de todo lo que ha ocurrido en Nicaragua. Y desvirtuar la realidad, estamos hablando de las dos Nicaraguas. La Nicaragua que explotó y las personas o las masas a las que el líder le vende su discurso. Estamos hablando de los orteguistas, porque muchos sandinistas que no se tragan en absoluto. Claro, esa es otra historia, claro. Y esa es otra historia. Ese es Yoconda Belis, esa es otra historia. Gente sandinista que cree en la revolución y tal, pero no. Entonces, ese es el discurso de la mamá que regaña, el discurso de, es lo que vos escuchás, de amor, de paz, de reconciliación, es el discurso que vos escuchás diario. O sea, que quién se lo cree. Ahí está la gran pregunta. ¿Es cierto que ponen autobuses y obligan a los funcionarios públicos a ir a las manifestaciones como se hace en Cuba? Eso es 100% confirmado. ¿Y en Venezuela? ¿De verdad? Eso es a todas luces, claro, por supuesto. Los funcionarios públicos están obligados a ir a rotondear, decimos en el buen nicaragüense. ¿Quiénes son las rotondas? Pues. ¿Quiénes son los sapos, los que ustedes llaman sapos? Explícalo a los televidentes. Alguien ahí te explicaba. En nueve puntos te lo explicaba, Levite, de quiénes son. Pero bueno, el concepto que yo te puedo dar de sapo es, este es el concepto de Arnulfo Peralta, no me esperé esa pregunta, pero bueno. Para mí un sapo es un animalito indefenso, que no se mete con nadie, pero que han comparado con personas sin escrúpulo, sin estudio, sin cerebro, y el sapo no tiene la culpa. Me quedó claro, me quedó claro. Sí, es cuando veo a mi perro Lucas, que es ya un líder de opinión en Twitter, que digo, cuando alguien dice, tienes cara de perro, y yo miro a Lucas, digo, si Lucas es el perro más lindo del mundo. Ahora, ¿es cierto que los llamados sapos cobran el equivalente de $5 por parte del gobierno para que vayan a acosar las casas de los opositores, para que vayan a agredir a la gente? Que yo tenga recibo en mano, no te lo voy a confirmar eso, pero se habla de 200 córdobas, de pago de 200 córdobas o el viático de alimentación. ¿Cuánto es eso? ¿5 dólares? 200 córdobas son como, sí, un poquito menos de $5. Quiere decir que si yo llego y digo, bueno, te pago a esos mismos llamados sapos, te pago $50 por apoyar a Arnulfo Peralta, entonces te apoyarían a ti. Haya conciencia. A ver, acordémonos de lo siguiente, porque nos estamos metiendo en otro terreno, en el terreno de que cada quien escoge de qué lado le sirve. Lo que pasa es que estamos hablando de. Depende del tipo de gente que le ofrezca eso, Camilo. Si es la gente. Desafortunadamente, en todos los países existen sin cultura, sin trabajo, o el pandillero, como decimos nosotros. Claro. El lumpen proletario. ¿Te lo va a agarrar? En términos sociológicos. Te lo va a agarrar, por supuesto. Pero ojo, querido colega,
Para la gente de mi generación, la revolución de Nicaragua era algo fantástico, porque creíamos, sobre todo en Cuba, que era la primera revolución que iba a respetar a Dios y a la propiedad privada. Que esa revolución, 40 años después, tenga que pagarle $5 a lumpen, a malandros, para que la apoyen. Otra pregunta, ¿los periodistas que siguen apoyando la dictadura creen realmente en lo que hacen? ¿O alguno al menos tiene que creer en lo que hacen, no? Camilo, ¿creen? Si lo están haciendo y están apoyándolos, por supuesto que creen. Pero no, perdón, en Cuba yo tengo colegas que no creen en Fidel ni en Raúl y están en la televisión hablando. Aquí viene algo. Aquí es asunto de criterio. Aquí es asunto de ética. Y aquí es asunto de moral. Y a ellos sumale a qué lado de la historia como comunicador querés estar. Lo tengo claro. Pero Arnulfo Peralta en esta etapa está a este lado de la historia porque es la historia que yo considero es mi verdad y es la que tengo que defender a capa y espada. Del otro extremo vos te vas a encontrar a colegas que creen en ese proyecto o que no creen en ese proyecto, pero que tienen temor de hablar, que tienen temor de dejar la comodidad del salario o dejar la comodidad de lo que te ofrecen para que vos hagas tu trabajo. Entonces, es una pregunta hasta cierto punto como subjetiva responderla en si están cómodos o no están cómodos. Pueden estar temerosos y no estar de acuerdo con lo que están haciendo. Porque yo en lo personal, en el me harté o estoy harto de estar harto, yo amo mi criterio, amo lo que hago, amo lo que digo, y ese soy yo. Yo no voy a pedir que ellos se parezcan a mí, o que hagan o que sigan mis pasos, o si consideran que yo soy un ejemplo para ellos, yo no voy a pedir eso. Eso es a conciencia. Si vos considerás que le están haciendo daño a tu pueblo, si vos considerás que se ha derramado sangre inocente en tu pueblo, y considerás que hay 600 presos políticos injustamente, considerás que hay más de 60.000 nicaragüenses en el exilio, considerás que en Costa Rica están durmiendo miles y miles de nicaragüenses, quién sabe dónde, comiendo quién sabe qué, por la represión. Y considerás que eso como comunicador te llena, y sabes que hay una causa por la cual luchar por tu pueblo. Tú decides qué hacer. Vos vas a decidir qué hacer. Por lo tanto, yo no voy a decirles a ellos, siga mis pasos que yo soy un ejemplo. Porque pueda que me esté equivocando. Vamos ya a publicidad y ya viene tu colega en la segunda parte del programa. Soy La Solís, está viendo el programa, tu vieja está viendo el programa. Y me la imagino, cierro los ojos y me la imagino con un pañuelo diciendo, ¿hasta dónde va a llegar este chamaco? ¿Hasta dónde este chavalillo, como dicen ustedes, hasta dónde va este chavalillo? Doña Zoila, un abrazo grande. ¿Le quieres decir algo a tu madre? Que la adoro. Ella sabe que es la esencia de mi vida en principio y fin. Ella sabe perfectamente que es la madre ejemplar que me dio crecer, me dio la educación, que hoy esa educación se la estoy transmitiendo a mis dos hijas. Y antes de irnos, decirte que de ella me despedí, y es lo que más me ha dolido. Me despedí en el hospital cuando me vine para Estados Unidos, allá a finales de julio. Mi tío, un tío que tanto adoro, agonizando en el hospital. Mis hijas se despidieron de ella en el hospital. Te puedes imaginar esa escena de mi madre despidiéndose de mis hijas, mi primera Navidad en el exilio, las primeras lágrimas de mi madre en el exilio. Lo que estás diciendo. Entonces, me parte el alma esa parte, pero eso es lo que me da fuerza para ser quien soy y no me voy a detener hasta que nuestra Nicaragua esté en otra etapa. Muchas gracias, Arnulfo, por haber venido. Seguro que doña Zoila habrá cenado o se habrá ido al programa de Camilo sin cenar, porque todas las madres son iguales en todas partes. Sean sandinistas, orteguistas, rusas, chinas, amarillas, todos dicen lo mismo. Ella sabe que la amo. Por cierto, ¿cenaste? Porque aquí hay un restaurante muy bueno italiano. Tranquilo, te espero la salida. Lo que busca. Pero es muy bueno. 3 minutos de publicidad, ya volvemos. Datos puros y duros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado en las últimas semanas el cierre de espacios democráticos en Nicaragua. Advierte que ha comenzado una nueva etapa de la represión para silenciar, intimidar y criminalizar a la prensa independiente.
represión con apariencia de legalidad. Entre el 20 de octubre y el 16 de diciembre de 2018 se han reportado 117 atentados contra la libertad de expresión en Nicaragua por actos de agresión, amenazas, intimidaciones, hostigamiento, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Minuto 33 de esta emisión de Camilo, el laberinto de Daniel Ortega. Otro periodista nicaragüense harto de estar harto, Luis Galeano, está aquí en el programa. Hasta que el gobierno orteguista sacó del aire a su canal, el canal 100% Noticias, Galeano era allí el director, productor y conductor del programa informativo Café con Voz, uno de los más populares, uno de los más influyentes en Nicaragua. Bienvenido, Galeano, ¿cómo estás? Gracias, Camilo, por esta invitación. Particularmente por voltear a ver a Nicaragua, mantenerla en la agenda de CNN y en la agenda de Latinoamérica. Creo que el trabajo que han hecho ustedes por nosotros, por nuestro país, en este particular por los periodistas independientes, es enorme y debo agradecerte en primer lugar. Y quiero también, yo creo que los que se hartaron de mí fueron ellos. Yo no me harté de nadie, o sea, yo hice mi trabajo hasta el último momento, hasta el punto que tuvieron que inventarnos a Miguel Mora, a Lucía Pinedo Ubao, a tu servidor, a Jaime Arellano y a Jackson Orozco, delitos inexistentes, que nunca han existido. Tú estás acusado de incitar al odio. De incitar al odio y a través de la incitación del odio provocar actos terroristas. Perfecto. ¿Dónde uno se entrena para aprender a incitar el odio? ¿Cuándo y cómo uno se entrena para eso? ¿Cómo se incita el odio? En tu caso, ¿cuánto te pagaban por hacer eso, por incitar el odio? A mí me gustaría que me dijeran la dirección exacta del lugar en el que se aprende eso, porque voy a aprender a hacer periodismo de verdad, a decir la verdad, a hacer contrastes, a decir blanco y negro, y aquí está el gris, usted saque su conclusión alrededor de esta información. O sea, a mí nunca me hicieron incitar el odio. Los que han incitado el odio, los que han promovido el odio, y dice la CIDH y lo dice la OEA en su informe también del grupo interdisciplinario de expertos e investigadores, es que en Nicaragua hay un terrorismo de Estado. No es terrorismo mediático, es terrorismo de Estado en contra de la población nicaragüense que se ha manifestado por recuperar su libertad, su justicia y su democracia. ¿Alguna vez en tu programa en Café con Vos tú dijiste algo como a la Policía Nacional, quemémosle en la calle a los agentes, matémoslos sin conmiseración alguna? ¿Alguna vez dijiste algo así? Que me lo demuestren en el video, que me demuestren cuándo, dónde y en qué momento yo dije eso. Por el contrario, hay periodistas, si se les puede llamar así, o propagandistas del régimen Ortega Murillo, que incitan todos los días al odio, a quemar edificios, a agredir gente, y a eso no los vas a ver nunca criminalizados, por el contrario, vas a ver justificada su acción desde los medios oficiales. Pues debería hacer algo con los señores, tanto de ellos como del otro lado, si lo hacen, porque una de las cosas más terribles de lo que ha pasado en Nicaragua es esa violencia ciudadana, esa violencia medieval entre hermanos. O sea, a mí me ha chocado mucho ver gente a favor del gobierno que le han prendido fuego en plena calle y gente en contra del gobierno que los ha matado en plena calle también. Yo creo que son, o sea, los muertos que están, o sea, y que la gente muera por una ideología me parece una tontería total. Mira, Camilo, pero es que esto ya pasó, esta situación pasó. Pero ha habido violencia en los dos lados. Sí, ¿sabes? Ha habido, mira, a ver, bueno, pero la víctima aquí es el pueblo. No, por descontado. Pero claro que ha habido, si ha habido algún exceso del lado de los manifestantes, pues te están tirando balas, te están atacando. Pero el presidente Ortega dice que son 190 los muertos nada más. Pues se quedó contando en ese número, porque al final, tanto la CIDH, que es, bueno, yo no te voy a decir los organismos locales porque lo descalifico Ortega, pero hablamos de la CIDH, 325 muertos comprobados de las protestas en Nicaragua, no es un invento ni del Vicaliano, ni del CENIT, ni la NPDH, es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que se sabe de Miguel Mora y de Lucía Pinedo? Hasta este momento, solamente que están en el Chipote, que están incomunicados, sus familias no han podido verlo directamente. ¿No tienen abogado? En el caso de Miguel, está en ropa interior, en una celda, es lo que conocemos. Lucía Pineda no tiene donde dormir, está durmiendo en el suelo y está compartiendo algún alimento con las otras secuestradas políticas, porque en Nicaragua no hay reos políticos, hay secuestrados políticos, porque los procesos que se han entablado en contra de cada uno de los secuestrados, y en el caso nuestro, que se entabló y que, pues,
no pudieron capturarnos porque al final tuvimos que salir del país para estar aquí y seguir denunciando, no ha habido un proceso debido. No se ha respetado el marco jurídico, no se ha respetado la Constitución. Es decir, en Nicaragua está pulverizada las libertades públicas, está pulverizada la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de concentración. Todo eso, la libertad, el derecho a la propiedad privada. Todo eso está hecho añicos. Y lo ha hecho añicos una dictadura que ha decidido quedarse en el poder a sangre y fuego, y que Ortega nunca te lo va a decir con su boca, ni Murillo te lo va a decir con su boca, pero ha decidido con sus acciones decir: yo solamente salgo del poder o muerto o a la fuerza. Recuerden que numeral Camilo Nica, ustedes son nosotros con tertulios del programa. Este señor trabajaba en Canal 100% Noticias, un canal típico de noticias, un canal informativo. Me cuentan que antes de llegar al canal había un retén, como un checkpoint, una posta militar, que todo el que entraba y salía tenía que pasar y caer en manos de estos señores. ¿Es así como entienden ellos la libertad de expresión? Esa es la libertad de expresión, la libertad de movilización. Esa es la respuesta que te daban. Vos llegabas a 100% noticias. Normal, digamos, normal. Un vendedor de churros. Yo invito a Camilo Egaña a llegar. No, pero yo soy CNN. Pues vos sos Camilo Egaña en Nicaragua y sos un ciudadano común y corriente que de repente decidí. No, pero pongo otro caso. O sea, okay. Viene una chacha, una señora que va a traerte un sándwich que tú mandaste a comprar. Ah, no, pues se paraba en el canal, entraba, salía del canal, se montaba en su vehículo y 100 metros después la estaba deteniendo la policía para preguntarle que qué estaba haciendo en el canal, que a quién andaba viendo, revisaban el vehículo de arriba abajo. ¿No? Esa es la libertad que se vive en Nicaragua en este momento. Oye, Galeano, ¿qué le respondes tú a la gente que en Nicaragua pudo haber dicho o ha dicho que eres un cobarde por haberte ido del país? Mira, hermano, yo la verdad es que hice lo correcto. Hice lo correcto porque, como te decía hace unos minutos, aquí estoy sentado frente a vos, frente al mundo, denunciando lo que pasa en mi país. Si hubiera quedado en Nicaragua, simplemente estaría preso, mi voz no se escucharía y sería un número más para la dictadura y un sufrimiento más para mi pueblo. En cambio, aquí estoy hablando por los nicaragüenses para que el mundo entero se siga enterando de lo que pasa en Nicaragua. Pues, si me pueden decir lo que quieran, vos le hablabas a los orteguistas, los muridistas, los sequeda, les digo yo, el comandante sequeda, los sequedistas. Los sequedistas pueden decir lo que quieran. ¿Y quiénes son los sequedistas? Los que siguen a Ortega Murillo, porque dicen los que el comandante se queda. Ah, el comandante entonces, se queda. Entonces, ya. Los sequedistas, los que siguen al sequeda, pueden decir lo que quieran. Yo me dejé crecer la barba porque yo tenía un profesor en primaria, ya Mercedes, a quien le mando un saludo, que decía: ¿sabes que cuando ustedes le ponen queja a su maestro, a su papá, de lo que yo hago con ustedes, porque soy muy rígido, aquí rebota todo? Qué bueno. Entonces, lo que me dicen los sequedistas, aquí rebota todo, no importa. Qué bueno está eso, eso está muy bueno. Eso está chévere. Antes de irnos a publicidad, claro, tú has llegado acá e inmediatamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos te ha dado todos tus papeles. Ciudadanía, permiso de empleo. Corriendo. La Agencia Central de Inteligencia te está pagando un cheque todos los meses para poder vivir aquí en Brickell, donde está tu estudio, que es muy caro, ¿no? Acá en el tercer piso. En el tercer piso de este edificio frente al mar, ¿no? Igualito. Porque eso es lo que seguramente ellos dicen de ustedes, los periodistas que se han ido, que están recibiendo plata del gobierno de Estados Unidos. Ahí mismo, creo que fue la mejor decisión de mi vida. Dejar a mi madre, dejar a mi familia. Pero extrañas Nicaragua. Por supuesto. Por supuesto, Camilo, el gallo pinto. El queso frito, que es tan rico. El nacatamal, el bajo, el mondongo, el queso frito, el quesillo. Pero Arnulfo decía algo, Arnulfo Peralta decía algo cuando entró al estudio, que miraba las luces. Y yo sé que en el fondo, porque a mí también me han apagado las luces en mi país. Y cuando me permitían después volver a la televisión, decía: gracias, señor, porque estoy aquí en la televisión de nuevo. Es muy chivado. Que por el poder uno tenga que retorcer su vida, dejar su país y dejar lo que uno más quiere, que en este caso la televisión y los medios de comunicación. Pero asumimos el costo. Pero vas a volver de alguna manera. Por supuesto, yo voy a volver a Nicaragua. Yo no vine aquí. ¿Vas a volver a Nicaragua? No voy a volver a Nicaragua mientras esté Ortega, porque sería absurdo llegar y que en el pie del aeropuerto me detengan. Yo voy a volver cuando Ortega salga. Voy a volver con mi país en libertad y en democracia. Luis Galeano está con nosotros en 3 minutos de publicidad nada más. Estamos de vuelta a todos. Esto es Camilo, edición especial, El Laberinto de Daniel Ortega.
Galeano, mi segundo invitado, 19 años de trabajo, 19 años de experiencia, ha sido reportero de periódicos como El Nuevo Diario, de los más importantes, jefe de la unidad de investigación, jefe de redacción de Nuevo Diario hasta el 2012, ha sido corresponsal de las agencias EFE y Associated Press. Mira qué lindo lo que están diciendo con el numeral Camilo Nica, estamos recibiendo los mensajes. ¿Lo se queda, no? No. Ojo, que lo se queda, si los orteguistas también tienen derecho. Siempre que haya un plano de respeto, aquí cabe todo el mundo, que en Selene no nos gusta mucho. Que se queda no es una ofensa, ¿eh? No. Simplemente hace referencia a su consigna del comandante. No, y además tiene la opción de defender al comandante. O sea, por Dios, alguien tiene que defenderlo. María de Nicaragua escribe: Luis Galeano, eres un valiente. Gracias por seguir informando los atropellos y terrible situación en que vivimos. Sigue adelante. Que Dios te bendiga. Viva Nicaragua libre. María, no voy a decir lo que dices de mí por pudor, pero muchas gracias. Gracias, María. Un besito. Gracias a todos. 20 de diciembre de 2018 fue tu último día de trabajo. Y el día primero ya el gobierno había ordenado retirar a tu canal a 100% de noticias la señal satelital. El último día que te fuiste, miraste para atrás, ¿qué pasó? Cuéntame ese último día. No, es decir, el asedio y la amenaza era constante, Camilo. Durante las últimas... ¿Recibiste amenazas? Todos los días. O sea, mientras yo estaba en el programa Café con Vos, en Facebook Live llovían amenazas de perfiles falsos, si vos querés, o reales. Pero eran amenazas de muerte, tu final va a ser sangriento, en el Chipote te estamos esperando. ¿Qué decían todo eso? Sí, tenemos una celda especial para ustedes, no se preocupen que ya les va a llegar su hora. Es decir, eso era todos los días en el Facebook Live. Pero además de eso, el asedio de militares y paramilitares enfrente del canal, tomándole fotos a las personas que entraban y salían de luego, acosando a los trabajadores. Como si fuera un país en estado de sitio, exactamente, ¿no? Exactamente, es que en Nicaragua, Camilo, en este momento hay un estado de sitio de hecho. No hay una ley de emergencia establecida, pero hay, efectivamente, los derechos constitucionales están pulverizados, no están... ¿Pero cómo se podía trabajar? ¿Cómo se podía hacer Café con Vos con toda esa presión, con todo ese estrés encima? Hermano, teníamos que hacerlo. La población... ¿Y no te daba miedo? Porque a mí, yo me estaría aterrorizando. Camilo, el miedo lo tenemos todo. El asunto es cómo lo tenemos que dominar. En casa por la noche, por ejemplo, cuando ya... A las 12 de la medianoche, la 1, no sé si ustedes son noctámbulos, que ya se apagaban todas las luces, le ponían las trancas a las puertas y tal. Tú tienes una niña. Un niño. Un niño. Acostabas al niño, te dormías. Me acostaba, pero cualquier movimiento, sonido extraño, luz en la calle, me hacía creer que podía ser que llegaban a buscarme. Y podían haberte ido a buscar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque, es decir, no hay límite. En Nicaragua no hubo límite conmigo, no hubo límite con Miguel, no hubo límite con nadie. A tal punto que Ortega y Murillo llegaron a los dos extremos. Uno, matar a un periodista en plena transmisión, Ángel Eduardo Gaona, en los primeros días de protesta. Su familia estuvo en el... Y llegaron al extremo de encarcelar a dos periodistas, como son Miguel Mora, el director de 100% de Noticias, y Lucía Pinedo Guau, jefe de prensa. Es decir, llegaron a los extremos. Y lo que buscan en este momento es acallar todas las voces. Que no haya ni una sola voz que haga contrastes y que denuncie lo que está pasando. Es imposible, con las redes sociales es imposible. Este señor tiene que saber que no son los tiempos de... No son los tiempos de Mussolini, ni de Hitler, ni de Fidel Castro. Las redes sociales ahora nos hacen... O sea, a no ser que corten todas las redes sociales, pero que ya lo intentó la señora Rosario Murillo, hay que decirlo. Antes de que llegara la crisis de abril, había un intento a través de la Asamblea Nacional de controlar las redes. Pero déjame decirte una cosa. En este momento la estrategia es tirar la mayor cantidad de noticias falsas posible. Lo que sea... Para que los periodistas independientes que están ahí, que están en boletines electrónicos, que están en la prensa, en radio corporación... Se vayan con esas bolas. Exactamente. Es decir, generan una gran cantidad de noticias falsas o unas medios reales para descalificar a los medios independientes y decir siempre, miren, así fue que comenzó esta crisis, con noticias falsas y hasta dónde llegamos por culpa de ellos. No por culpa de un gobierno criminal que está matando a la gente y que ha reprimido a la gente. No, por culpa de periodistas mentirosos que lanzaron noticias falsas y que ahí comenzó y estalló esta crisis. Luis Galeano, la prensa de Ortega y su mujer jamás aludieron al asalto y saqueo de la redacción del periódico El Confidencial y el programa esta semana, ni de las instalaciones de tu canal 100% Noticias. Debo decir, durante prácticamente 15 días estuve monitoreando. Yo me leo todos los días el 19 Digital, esa guía del ocio que parece una guía del ocio, de Le Bon o de Le Figaro, porque uno lee el 19 Digital del gobierno de Ortega y parece que está en Suiza. No pasa nada. Estuve, te lo juro, por mi hijo, que es lo que más quiero. Estuve 15 días monitoreando a ver si hablaban del asedio al periódico Chamorro, el asedio al 100%, y no salió. Me pregunto, si fue para defender a la revolución, que está en su derecho de defenderse, ¿por qué ocultaron estos allanamientos y estos asedios? Simplemente porque lo que quieren es invisibilizar
la represión. Es decir, como vos decís, en los medios oficiales, Nicaragua es un país de las maravillas. No pasa nada. El país volvió a la normalidad. Sí, entró un crucero. Exactamente, tantos turistas. Hay una feria, vení, tomate tu... Otra pregunta, cuando los disturbios, tu cacao, lo que querrás. Cuando las manifestaciones de abril, si era su derecho absoluto y soberano defender a la revolución, ¿por qué se tapaban las caras? Primero, creo yo que tenían la intención de ocultar rostros para no identificarse. Edén Pastor me dijo que eso lo habían aprendido ya de hace muchos años. Bueno, no me quiero referir a Edén, porque no merece la pena ni siquiera 10 segundos en él. Pero bueno, el punto es, después los encapuchados eran, creo que por vergüenza también. O sea, sabían que lo que estaban haciendo en contra de la población no era lo correcto. Matar a gente inocente. Eso es muy fuerte, es como de tragedia griega, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Es como las personas que aquí son trumpistas, siguen al presidente Trump y algunos lo dicen por vergüenza. Eso es la mayor vergüenza ciudadana que uno puede tener. Porque si yo sigo al presidente Trump, lo sigo. Ya. Y no pasa nada. Y si sigo al comandante Ortega, lo sigo y no pasa nada. Pero seguir, bueno, ahí lo dejamos. Voy a poner publicidad y a la vuelta voy a repetir la pregunta. Que conste, no lo estoy haciendo porque yo me crea Robespierre, que no lo soy. Yo viví en un país con una dictadura, con censura. Yo sé lo que es ser un periodista y trabajar en esas condiciones. Pero sigo repreguntando, los periodistas que siguen apoyando a la dictadura de Daniel Ortega, ¿por qué lo hacen? En mi tiempo, en mi país, le daban un carrito ruso Lada. Era un presunto automóvil, porque aquí no llegaba a ser automóvil. O te daban un apartamento el gobierno. Para esta gente, ¿qué le dan? ¿Me lo cuentas después de la pausa? Vamos a la pausa. 3 minutos de publicidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que apenas 8 meses de iniciada la crisis en Nicaragua, ya se contabilizaba la muerte de entre 325 y 500 personas, más de 2.000 heridos, más de 550 detenidos que el gobierno dice que no son presos políticos, sino terroristas. 300 profesionales de la salud despedidos y al menos 80 estudiantes, y el número puede ser mayor, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua expulsados por sus ideas políticas. En un minuto, más Camilo. El numeral Camilo Nica, alguien que firma AM, dice: Camilo Nica, bueno, gracias por acoger a estos dos periodistas de mi tierra, valen más libres que en una celda. Mario Rueda dice: todo periodista estudia para informar, no para ser mártir. En Nicaragua solo pedimos que nos dejen hacer nuestra labor, no queremos ser héroes en una dictadura. Los periodistas que apoyan al gobierno, más allá si lo apoyan porque creen o no, porque eso es una decisión personal de cada quien y debemos respetarlo. Pero mi pregunta es, ¿reciben algo a cambio, alguna prestación extra, algún beneficio extra, un automóvil que le paga el canal, un dinerito extra? Mira, yo no tengo prueba para decirte que si le dan algo extra. Lo que sí te puedo decir es que Nicaragua es un país muy pobre, no estoy diciendo nadie que no se conozca, pero que efectivamente el trabajo tenés que cuidarlo. Si tenés un trabajo en Nicaragua, tenés que cuidarlo. Eso no significa ni justifica de ninguna manera que te conviertas en una persona que va a defender lo que no se puede defender. Matanza, masacre en contra de inocentes, vos no podés ser vocero, no podés ser de ninguna manera un alto parlante de una dictadura simplemente porque te pagan un salario. Aquí se dividió esto, no es un asunto de ideología, se dividió en un asunto de ser humano y no ser humano. Y ahí están los periodistas que somos humanos y nos debemos a nuestro trabajo, y los periodistas que no son humanos y que se deben a un salario. ¿La familia nicaragüense está dividida por esto también, o en términos generales? Ortega ha logrado en dos ocasiones, en los años 80 y ahora, dividir a la familia nicaragüense, a la sociedad nicaragüense, entre los que lo apoyan, que son un poco, y entre los que no lo apoyan, que es la mayoría. ¿Puedo preguntar por tu familia? Por supuesto que sí. ¿Están allá en Nicaragua? Sí, parte de ellos están allá. ¿Estarán viendo el programa? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Tus padres estarán viendo el programa? Mi mamá particularmente. ¿Tu mamá? Seguro que igualita con la Arnulfo, me imagino. ¿Habrá comido el niño? Temen por ti a lo mejor y tú temes por ellos, ¿no? Por supuesto, es decir, estamos en una situación de zozobra, porque al final tenemos que asumir los costos. Decir la verdad cuesta. Y nos ha costado salir de Nicaragua. También puede costar otras cosas, no quiero darles ideas. No, lo dejamos ahí. Luis Galiano,
no te diría que ha sido un placer, porque no ha sido un placer este programa, no ha sido ni puede ser un placer hablar de estas cosas. Ojalá que haya otra oportunidad de estar aquí en la tele contigo, hablando de la gastronomía nicaragüense, de los gusto, bailes Camilo. Tradicionales y de la dulzura del nicaragüense. Escuchen cómo hablan, sueltan las palabras que parece que les sobran. Un pueblo así no se merece lo que está pasando. Buenas noches y que la buena suerte nos acompañe a todos. Gracias, Martín. Somos CNN, el líder mundial en noticias.